Hola a todos, yo soy Luciana Fuster, Miss Grand International 2023 y hoy les voy a contar cómo fue todo después de ganar esta maravillosa corona. Voy a empezar siendo un poco sincera con esto. Me hubiera encantado tener un poco tiempo para asimilarlo conmigo misma, con mi familia, pero entiendo también que la magnitud del concurso de Miss Grand International es tan grande, es un concurso tan amplio que abarca tantas cosas que no puedes parar de trabajar. Entonces, en el momento que yo gano la corona, fue una emoción increíble, fue un mix de sentimientos, de sensaciones, entre tristeza, felicidad, alegría, orgullo. Miraba atrás y decía, wow, todo el camino que recorrí finalmente tuvo estos frutos tan bonitos. Y en el momento que pude reencontrarme con mi familia, con mi novio, yo sentí como lo logramos. Lo logramos, lo logré por mí, lo logré por ustedes, lo logré por un país entero. Creo que compartí mucho el orgullo y la alegría en ese momento con toda mi gente, con mis más cercanos, con todos los fanáticos que también estaban ahí. Y me costó caer un poco en cuenta de lo que había logrado. Me costó caer en cuenta de que había terminado toda la competencia después de casi un mes de haber convivido con 70 chicas y competido con ellas. Y de verdad que pensar en ese momento es mágico. Uno de los mayores impactos que ha tenido en mí ganar Miss Grand International es el haber sentido toda la gente, el haber sentido todo el cariño, no solamente de mi país, sino el reconocimiento de Latinoamérica, de Asia, de Europa, de todos los países, de todos los continentes, de toda la gente que me estuvo apoyando, que creyó en mí. Que eso es con lo que yo me quedo finalmente, más allá de ser la corona de, para mí, el Grand Slam número uno y creo que para muchísimas personas, y tener este título tan bonito, es la conexión con la gente, es lo que una va creando, es por lo que una tanto trabajó. Bueno, desde un principio, desde que yo entro a competir a Miss Grand Perú, antes de ganar la corona en Perú, yo, al haber sido una persona ya de televisión, una persona conocida y que he estado en el medio, sí siento presión, mucha más que probablemente las demás candidatas, aún más ya teniendo la corona de Perú y compitiendo en un Miss Grand International, porque es lo que espera todo un país de ti, es lo que dice mucha gente, pero realmente yo traté de no ponerme presión yo misma, porque siento que cuando a mí me fluyen las cosas relajadas y cuando yo simplemente voy pensándolo, pero no sobrepensándolo, es mucho mejor. Fue súper bonito, fue un proceso bastante tranquilo para mí, a pesar de las trasnochadas, a pesar de todo el trabajo, a pesar de probablemente haber dormido 2-3 horas al día, porque es algo que yo realmente quería, es algo que yo estaba buscando, por lo que trabajé, por lo que me esforcé y que realmente tuvo un resultado muy bonito para mí. Sí es difícil, hay muchas personas que tienen otros rasgos, que se te marca de repente un poquito más las ojeras y tanto, eso se disimula con maquillaje, eso es lo más importante, pero para mí es tú, cómo te sientes tú. Mi ritual, por así decirlo, de belleza, yo no soy muy partidaria de ponerme cremas, aunque debería porque tengo la piel seca, pero lo que siempre hago, que no puedo dejar de hacer, es así tenga solamente ruborcito o polvo, desmaquillarme completamente. Me desmaquillo, uso un jabón que es recomendado por un dermatólogo, porque eso es lo más importante, siempre consultar con un dermatólogo, porque todas las pieles no son iguales. Lavarte con un jaboncito recomendado, me paso agua micelar, que te ayuda a quitar absolutamente todas las impurezas del maquillaje del día mismo, y luego ponerme un suerito. Un suerito, no una crema pesada ni nada. Consejo de mi mami, el bloqueador. Ese es básico, porque a mi mami le salieron en algún momento manchitas en la piel, me pasó a mí también con el sol, a mí se me manchaba la piel un poquito y entonces bloqueador, mi mamá me decía, ponte bloqueador, ponte, y yo no hacía caso porque era más chiquita. Ya un poco más grande, fui consciente y caí en que sí, el bloqueador ayuda muchísimo. Y también que tome bastante agua, que es algo que me cuesta y creo que a muchísima gente le cuesta, porque es tomar agua y a veces sientes que también que es como que te sientes pesada, pero es parte de, empieza poco a poco, empieza tomando un vasito de agua, dos vasitos de agua, luego ten tu botellito un día entero y ahí vas a ver cómo cambia la cosa. El cuerpo se empieza a sentir muchísimo mejor, más hidratado, más vital. Gracias a Dios nunca he tenido alguna época en la que me hayan dicho algo feo sobre mí. Bueno, comentarios negativos siempre hay. En absolutamente todos los aspectos, no hay nada que a mí me haya hecho sentir
bajoneada sobre mi cuerpo. Siempre comentarios de estás muy flaca, como un poco más, no sé, sube de peso, pero son las cosas que la gente piensa, lo que la gente quiere ver. Si una se siente bien y si una se ve bien y está saludable, eso es lo que importa, eso es lo que basta. Yo voy a decir la verdad, la verdad nada más que la verdad. Yo soy muy creyente de que si yo me engordo, no me importa. Si pasa algo, no me importa. Si tengo pancita, no importa. Estoy en contra de los estereotipos, estoy en contra de lo que impone la sociedad. Es algo que siento que nos han hecho creer muchas veces que lo que tú ves es lo que tienes que ser. O como ella es, yo tengo que ser. O ese cuerpo es bonito, yo lo quiero. Pero todas somos distintas, todas tenemos un cuerpo distinto completamente, no solamente en el exterior, sino en el interior, que es lo más importante. A todas nos vienen esos días del mes. A todas nos pasan cosas distintas. Puede ser que a una le salgan brotecitos en la cara, acné. Algunas se hinchan más, otras, no sé, de repente tienen más apetito, pero es parte de, ese es el cuerpo humano, es una maravilla, el cuerpo humano así funciona, entonces hay que respetarlo, hay que darle su espacio, hay que darle sus tiempos. Si te sientes un poco mal, si te sientes indispuesta, es entendible, porque te estás sintiendo un poco mal, entonces sí hay algunas medicinas, sí hay algunas, no sé, unas compresitas de calor, pero realmente la apariencia yo creo que es lo que a una no le debería preocupar. Yo quiero hacerles este mensaje bonito y esta invitación a todas para que entiendan que la apariencia es lo último en lo que una tiene que fijarse y, digamos, tener algún tipo de complejo. Todos los cuerpos reaccionan distinto y todos los cuerpos son hermosos. He hecho de todo, he modelado, he sido anfitriona, he trabajado, he conducido programas de televisión, soy radio host. ¿Qué quiero hacer más adelante? Bueno, he hecho música también, he hecho una canción, he actuado, he hecho absolutamente todo. Pero ¿qué quiero hacer? Si tú me preguntas qué quería hacer hace algunos años, solo ser conductora de televisión era mi foco. Ahora me encantaría ser conductora de televisión. Quiero ser, es uno de mis más grandes sueños también, de mis más grandes anhelos, pero quiero también ser una businesswoman, quiero tener mi empresa, quiero tener mi bebé, crear algo de cero y voy por ese camino. Así que yo creo que, como siempre lo he dicho, cada uno construye la vida de sus sueños, cada uno construye el camino que quiere tomar, lo que lo hace feliz, lo que te llena, y eso es a lo que voy a apuntar. Bueno, a todas las chicas que quisieran en algún momento de su vida entrar a un concurso de belleza, probablemente ser Miss Grand International, realmente si tú lo sueñas, trabaja duro, esfuérzate y enfócate. Nunca pierdas el foco de eso que quieres conseguir, nunca pierdas el foco de lo que tanto quieres, de lo que tanto sueñas, porque lo puedes hacer, porque lo puedes lograr. No hay nada imposible y busca qué es lo que te hace feliz.